Amigos, es un buen momento para hacer un repaso de los temas más destacados de la semana, comenzando, por supuesto, por el romance entre Wanda Nara y Elegante, Marcelo. Efectivamente, Mariano, Wanda dejó de ser botinera y pasó a ser autotunera. ¿Wanda se mudará al conurbano? Fumate te habano. ¡Ay, qué bolón! Encima el Navoletti de Icardi le sigue poniendo corazoncitos a los poteos de Wanda. Ese pibe es más pollerudo que un escocés. Mamita querida, pollo. Icardi está loco por Wanda y de Paul está bobo con Tini. Esto en mi tiempo no pasaba. A lo sumo nos ajusticiamos con un póster de Silvia Peirú y Santo Remedio. Otra que enganchó novio es Laurita Fernández, compañero. Parece que anda con un tal Peluca. Es que esa piba le abre la puerta a cualquiera. Estalló el escándalo y se paró el país. Escuchen y graben. Juanita Viale se solidarizó con los hippies del Bolsón y se dejó la barba. Hola, chiques. Soy Santi Maratea y estoy haciendo una colecta para comprarle ropa a Luciana Salazar para que pueda abrirle la puerta al plomero. En el 2023 voy a ser candidato. Y si gano, voy a terminar con el sube y baja del dólar blue. Porque hoy el dólar se mueve a este ritmo en la City. Suavecito para abajo. Para abajo, para abajo. Suavecito para arriba. Para arriba, para arriba. Como señalaba recién mi amigo José Luis Esper, el dólar sigue siendo un dolor de cabeza para todos en este país. Es más, hay tantas cotizaciones distintas que tipo de dólares en Argentina merecería ser una categoría del tutti frutti, ¿no? Por eso les digo, mis queridos chichipíos, a seguir disfrutando de bendita vermú con papas fritas y good show. Bravo, Milton. Genio. Genio total. Milton Re o cae. Así lo encontrás en redes. Tenés que seguirlo, no te lo pierdas.